Muy bienvenida a este blog. Yo soy Toos Beentjes y me gustaría compartir una de mis experiencias con ustedes trabajando con los migrantes hispanos aquí en Amsterdam. Mi nombre es Toos, como yo lo digo, pero también dentro del mundo latino y sobre todo cuando estaba trabajando en Chile me conoce como Antonia. Como usted sabe, es difícil pronunciar para una persona que no ha nacido en Holanda la doble O. Y por eso voy a seguir hablando también en español, porque trabajando con los hispanohablantes, en cierto modo me he identificado con ellos y con ellas. Lo especial de este trabajo es que en el fondo yo lo siento como una cierta misión mía. Después de haber trabajado 9 años en Santiago de Chile, sigo trabajando con los hispanos aquí en Holanda. Entonces para mí es como una continuación de mi trabajo. Y también como conozco el mundo, yo creo que para los migrantes es muy diferente hablar con alguien que ha vivido en América Latina, porque así se entiende mejor. Y así también quiero seguir trabajando con ellos. Lo que más me llama la atención cuando uno llega aquí en Holanda, que son los momentos que búsqueda profunda, tanto a nivel de identidad como a nivel práctico, como trabajo, como casa, como momentos de sentirse en casa. Por eso aquí tenemos en Casa Migrante una casa abierta para la gente poder venir para tomar un café, como un tecito y charlar o practicar, como dicen los mexicanos. Porque lo más importante para una persona que viene a un país que no conoce nadie y nada es poder comunicarse. Y aquí en Casa Migrante también estamos muy conscientes que en un momento dado uno tiene que empezar a aprender el idioma holandés para meterse en el mundo en que vive. Hoy día los migrantes yo creo que están pasando momentos no muy agradables a veces, porque no siempre son entendidos y se habla mucho más sobre sus obligaciones aquí en la sociedad holandesa que sobre sus derechos. Por eso también entre los migrantes es difícil hablar de el migrante o la migrante, porque entre el aspecto de su vida cotidiana hay muchas diferencias también. Como en este momento está Vluchtkerk apoyando a las personas que han pedido en un momento el asilo político y no lo han conseguido y ahora no sabe qué hacer con su vida. No puede quedarse aquí en Holanda, pero también no están en su cabeza regresar a su patria y esto puede tener por varias razones, simplemente porque no confía en el gobierno actual de su país. Y aquí en Casa Migrante queremos ser también amigos y amigas de los migrantes que llegan. Casa Abierta quiere decir que la puerta está abierta y también estamos dispuestos a escucharlas y a escucharlos. Porque un migrante sobre todo es un ser humano que tiene su propia historia. Y lo que me gustaría hacer una pregunta al público es lo siguiente. ¿Qué experiencia tienen ustedes con cualquier persona migrante? ¿Es un amigo? ¿Es una amiga? ¿O simplemente alguien que ha llegado a Holanda y que está fuera de su propia vida cotidiana? Yo, ¿por qué lo hago esta pregunta? Porque yo sé, en este momento se hace mucho énfasis en la integración. Lo que yo entiendo por integración no es solamente la persona que llega a Holanda que tiene que cambiar, tiene que integrarse, tiene que adaptarse, pero también nosotros que han nacido aquí en Holanda tenemos que adaptar, integrarnos en la nueva situación.
Después que yo he vivido 9 años en América Latina, yo llegué a Holanda y todavía en la esquina de mi calle estaba lo que se llama groenteboer, el que vendía verduras, a papas. Y hoy día esta persona ya no está. Pero a la vuelta de mi casa hay un mercado de Albert Heijn y frente al supermercado de Albert Heijn hay una tienda de una familia de Marruecos. Y muchas veces voy allá porque me siento más atendida y me saludo. Y entonces yo quiero saber también ustedes dónde se sienten más en casa. ¿En un supermercado de Albert Heijn o una tienda donde te saluden y donde tú puedas indicar lo que quieras comprar? Esta es mi pregunta para este primer bloque.